Esta es una maniobra que está a nivel nacional, entonces tenemos tomado la población a Pedro Nolo. Mira vos, ¿a qué horas comenzaron a atacar? 4:30. Tira, 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 tira. ¡Métanse a las casas! ¡Métanse a las casas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, venga! ¡Pues avance, pues! ¡Avance, avance! ¡Ay, hijo de puta, culado! ¡Aquí va más larga, especiales, hijo de puta! ¡Ey, ya mete que te viene de China de la luz! ¡Ahí hay prensa, ahí hay prensa, ahí hay prensa! ¡La casa se metió! ¡Cuidado! Métase hasta allá, métase al otro equipo, en la casa para abajo. ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¿Le pegué? Ya ni por puta. Sí. Sí. ¿Qué pasó? Le pegué. Le pegué al otro. El otro lo maté. ¿Lo rematé? ¿A qué hora fue esto? Más o menos hora y media tenemos de estar aquí. ¡Subime aquí, hombre! ¡Cuál es el miedo! De septiembre de 1989. El FMLN lanzó una ofensiva militar sobre San Salvador y otras ciudades importantes, midiendo fuerzas con el ejército. El resultado fue determinante. El FMLN no estaba disminuido como se pensaba, y el ejército aún tenía la capacidad de resistir. Ninguno de los dos podría ganarle a su oponente. Los duros combates se llevaron a cabo en la capital, Santa Ana, Zacatecoluca, San Miguel, Usulután y Chalatenango. Yeah.
quiero que me vean listo para hacerte lo que les dije, porque ahorita todavía no ha empezado este volado. Cuando estés en línea, me avisas, vamos a ver a Pacho Oruga. A 5 kilómetros de San Salvador, combates en Apopa. Creo que
¿Va, pues, ya? Todos, que suban, todos. Ok. La guerra es movimiento continuo, sobresalto, miedo. ¡Han muerto, Sango! ¡Ah! Cambios súbitos de situación. ¡Están con el belloso! Cruce de líneas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? El belloso está cerca. Tenga cuidado. El enemigo lo puede herir y lo van a meter a nosotros. Conciencia de que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Atacando la comunidad de San Ramón y tenemos emboscadas aquí ahorita, que es donde los compas en estos momentos están dando pija. Vea. Cuando los combates bajaron a la capital y sus barrios, la guerra mostró su verdadero rostro. Las ya de por sí confusas líneas de fuego terminaron por perderse. Soldados y guerrilleros estaban a veces en la misma cuadra. Durante 10 años se enfrentaron sin dar ni pedir cuartel. Sin embargo, las horas y los días de combate en las calles cambiaron el curso de la guerra. Dejaron atrás las concepciones de los estrategas del Pentágono. Muy poco de baja intensidad tuvo este conflicto. También rebasaron a los estrategas marxistas de la guerra popular prolongada. Preservar fuerzas en la montaña era condenarse a una desaparición paulatina.